Ah, ya. Entonces, cuando estaba de presidente, este señor ha vendido ese terreno. Marcela Guerra Pérez, moradora de la Asociación de Vivienda Ampliación Satélite, denunció esta mañana el presunto abuso de autoridad que pretende cometer el presidente de la Asociación de Vivienda Ciudad Satélite, que les quiere desalojar del terreno que les vendieron. Supuestamente quiere sacarlos del lugar porque no están cumpliendo con los pagos. ¿Cuánto tiempo estás viviendo acá? Un año. ¿Quién te vendió el terreno? El señor Marco Morales. ¿A cuánto les ha vendido? A 2.500 para pagar mensual. 500 soles. ¿Cuánto por cuánto es el terreno? 5 por 20. ¿Todos son los que han comprado Marco Morales? Todo esto, todo allí, más allá. ¿Cuántas viviendas más o menos? 8. 8. ¿Pero qué les ha dicho? ¿Qué documento les ha entregado él? Mira, en primer lugar él nos dio una preconstancia y con esa preconstancia entonces era municipalidad y la municipalidad nos dio estas constancias de posición para estar aquí, pero sin embargo él, cuando él quiere, viene a cobrar a todos, no solamente a mí. A mí ya no viene porque, no sé por qué será, porque ¿Pero algún documento que les ha dado? Sí. A ver, ¿qué les ha dado? A ver. Vamos viendo qué les ha dado, amigos oyentes. ¿Qué documento les ha dado? Incluso, a mí ya viene ya varias veces a quererme desalojar de aquí. ¿Como dueño? Ajá, como... ¿Pero no sabes que tu presidente es el señor Cruz? Sí, él es. ¿Y por qué usted, nadie puede desalojar? A ver, ¿qué es? A ver, ¿quién les ha dado esa constancia? Ese es el municipio, lo conocen. Constancia, ya, de posición, ¿no? ¿Quién firma? El ingeniero Grace Boni Azabache. Azabache. Bueno, ella es funcionaria, ¿no? Es funcionaria. Es funcionario, ¿no? Ya, pero él, ¿qué te da para cuando le pagas? Un recibo nos da. Asimismo, la ciudadana Bandina reconoció que se atrasó en las cuotas debido a que se quedó sin trabajo por la pandemia. Aún sabiendo eso, el presidente de la asociación no les quiere dar una solución. La tesorería. ¿Cuál tesorería? El comité tiene su tesorería. A ver, ¿qué dice el comité? De los 2.500, usted, ¿cuánto ya va pagando, señora? He pagado 200 soles mi inscripción, 200 soles y pagado 400 soles. Cuando ha comenzado ya la pandemia y dejado de cancelar. Acá dice Marco Morales. Acá dice Marco Morales en esta boleta, en este recibo de ingreso. Sí. Presidente, ¿cuál fue hecha del 16 de febrero, no? De este año. ¿Y usted, Cruz, cuándo asumió la presidencia? El mes pasado, mes de septiembre. Ah, ya. Entonces, cuando estaba de presidente, este señor ha vendido ese terreno. Ajá. A ver. Señora, ¿cuánto le debes? Porque era 2.500 para dar y 400 y dado yo recién. 400 y más 200 de mi inscripción que nos hacen pagar pues a la tesorería. Son 700 que he dado yo. En total. ¿Y ya te quieres desalojar? Me quiere desalojar, viene con dueños. Finalmente, Marcela Guerra manifestó que ella no dejará la vivienda porque no tiene a dónde ir. Pidió al dirigente de su sector darle una nueva oportunidad.